Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno, bendice tu nombre. Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por la dignidad. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra a ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio guiará tu rectitud. Mira,
principio, mi Madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, te daré limpio. Lávame, te daré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enséñale a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto por lo que querría. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu nombre sea Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre el altar se volarán novillos. Gloria al Padre, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos. Anuncien todos los pueblos sus maravillas y alaben de sus elegidos en Jerusalén. La ciudad del santo, por las obras de tus hijos te azotará. Pero de nuevo se compadecerá de los hijos de los justos. Confiesa dignamente al Señor y bendice al Rey de los siglos. Para que de nuevo sea en ti edificado su tabernáculo con alegría. Para que de nuevo sea en ti. Thank you.
Dios, envía su mensaje a la tierra. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, Señor. Te ha reforzado los enojos de tus fuerzas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre de veloz. Manda la nieve como maná, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como obligado, con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Como ninguna nación lo así, de la carta de San Pablo a los Gálatas. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Yeah.
confiados en Dios, que cuida con solicitud de todo lo que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo, invoquémosle diciendo: escucha, Señor, y ten piedad. Escucha, Señor, y ten piedad. Dios misericordioso, asegura nuestros pasos en el camino de la verdadera santidad y haz que busquemos siempre cuanto hay de verdadero, noble y justo. Escucha, Señor, y ten piedad. No nos abandones para siempre por amor de tu nombre. No olvides tu alianza con nosotros. Escucha, Señor, y ten piedad. Con alma contrita y espíritu humillado, te seamos aceptos, porque no hay confusión para los que en ti confían. Escucha, Señor, y ten piedad. Tú que has querido que participáramos en la misión profética de Cristo, haz que proclamemos ante el pueblo tus maravillas. Escucha, Señor, y ten piedad. Dirijámonos al Padre con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, tu gracia abundante para que nos ayude a seguir el camino de tus mandatos y así gocemos de tu consuelo en esta vida y alcancemos la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Yo cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
atrás, ¿eh? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios y a nuestros hermanos, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos mis amados hermanos a esta casita sagrada de nuestra celestial Señora Santa María de Guadalupe. Muy especialmente le damos la bienvenida a Cecilia Cortés Pérez, que hoy viene agradecida con el Señor por sus 85 años de vida. Nos unimos a doña Cecilia, que está aquí con su familia, con los suyos. Nos unimos a sus intenciones, a su homenaje de amor que hoy quiere rendirle a la Señora del Cielo. Y oramos también por todos nuestros bienhechores vivos y difuntos. Ahora nos preparamos, nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, reconociéndonos todos pecadores,
Con humildad y sencillez digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor rico en piedad y en misericordia tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Todopoderoso y lleno de ternura, que hiciste brotar de la roca una fuente de agua viva para tu pueblo sediento, arranca de la dureza de nuestros corazones lágrimas de arrepentimiento para que podamos llorar nuestros pecados y merezcamos por tu misericordia alcanzar su perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión de que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, han sido marcados con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos al Señor con alegría. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Alabemos a Dios con alegría. Feliz la noche.
alabemos a Dios con alegría. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos esos pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, antier terminamos la lectura de la carta a los cristianos de Galacia y ahora estamos leyendo durante más de 2 semanas la que escribió Pablo a los cristianos de Éfeso. Pablo había evangelizado esta ciudad, la capital de la provincia romana de Asia, famosa por su cultura, por su comercio y sus templos paganos. En sus viajes segundo y tercero, Éfeso es una ciudad de Asia Menor
en la actual Turquía. Y Pablo dedicó mucho tiempo y cuidados a la comunidad cristiana que había fundado en esta ciudad. Ayer y hoy hemos proclamado en la primera lectura el comienzo de esta carta que les escribió Pablo a los efesios desde la cárcel en Roma hacia el año 62. Es un himno muy hermoso. El himno empieza describiendo los dones salvíficos como bienes espirituales y acaba definiendo al Espíritu Santo como prenda de nuestra herencia. El punto de partida es la iniciativa de Dios, que nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, en solidaridad de destino con Cristo. ¿Con qué finalidad, mis amados hermanos y hermanas? Para que fuéramos santos e irreprochables ante Dios en el amor. El proyecto eterno de Dios consiste en nuestra participación mediante Jesucristo en su condición de Hijo amado, y se hace realidad en las miserias históricas del camino humano en medio del pecado. Por esto, por su sangre, hemos recibido la redención. El proyecto salvífico, que primero es elección, después filiación y finalmente liberación, tiene como gran vértice su plena revelación en Cristo, centro unificador del mundo y de toda la historia humana. Es un himno lleno de entusiasmo en donde se muestra la iniciativa de Dios y nuestra respuesta de alabanza. Bendecimos, glorificamos a Dios porque Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Las dos direcciones, las descendentes de Dios a nosotros y las ascendentes de nosotros a Dios, se encuentran y se recapitulan en la persona de Cristo. La bendición que nos ha hecho Dios es que nos ha destinado a ser sus hijos, como ya decíamos, para ser santos e irreprochables, herederos con Cristo Jesús. Es impresionante, mis amados hermanos, la lista de bendiciones que según Pablo nos vienen de Dios Padre, origen y meta de nuestra salvación. Su perspectiva es claramente trinitaria. Todo nos viene de Dios Padre, por medio de Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Todo vuelve a Dios Padre de nuevo por medio de Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Es la perspectiva que emplea el Catecismo de la Iglesia Católica al comienzo de su segunda parte, la que dedica a la celebración de los sagrados misterios. Y cita precisamente el comienzo de esta carta a los Efesios. Dice que todo es una bendición que nos viene de Dios y que dirigimos a Dios. Y explica lo que supone esta bendición en ambas direcciones. Es también lo que decimos en nuestra Eucaristía, sobre todo al final de la plegaria eucarística. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Esta es, mis amados hermanos, la clave en que tendríamos que vivir nuestra fe cristiana también, fuera de la celebración. Bendiciendo a Dios. Bendecidos por Dios y bendiciendo a Dios en clave de alegría y siempre en clave de gratitud. Dios, mis amados hermanos, es el Dios de Jesucristo, no sabe de maldiciones, no. Él es todo bendición. Nos bendijo en nuestros padres, bendice nuestra vida, bendice nuestra familia, bendice nuestro trabajo, a nuestros amigos. Nos bendijo sobre todo en Jesucristo toda clase de bienes espirituales. Nos bendice constantemente en el Espíritu Santo, la santidad, el amor, la gloria de su gracia,
la verdad. Los designios de Dios para el hombre nos son concedidos por y en Jesucristo. Por Jesucristo nos llega toda clase de bienes. En Jesucristo nos piensa y nos crea para ser santos en el amor. De Jesucristo nos viene el poder, la bendición, la amistad, la dignidad, de modo que lleguemos a ser hijos de Dios. Con Jesucristo estamos destinados a ser un canto de alabanza al amor de Dios. Y todo esto, mis amados hermanos, no es solo un sueño divino, no. Ya se ha cumplido en la Santísima Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y terminará cumpliéndose en cada uno de nosotros. Todo el proyecto de Dios, que seamos sus hijos y herederos, que seamos santos e irreprochables, se anticipa en la Santísima Virgen María, sin mancha ni reproche, enteramente santa e inmaculada, colmada de bendición y de gracia. Por ello, mis amados hermanos, nuestra vocación es sublime, la de ser santos e inmaculados, como la Santísima Virgen María, la de ser hijos como María, la de ser un canto de alabanza de Dios como María. A ella precisamente le podemos aplicar de una manera plena este texto de la carta a los Efesios. Ella es la llena de gracia, así la saluda el ángel en la Anunciación. Alégrate tú, la invadida de Dios, la penetrada por Dios, la llena de gracia, llena del amor de Dios, llena del Espíritu Santo. Este don del Espíritu se desarrolla en multitud de dones. Y así María, favorecida de Dios, llena de Dios, podrá llegar a ser la Madre de Dios. No hay más gracia posible, no hay gracia mayor, diríamos un derroche de la gracia, Madre de Dios. Mis amados hermanos, nuestra devoción pues a la Santísima Virgen María no puede ser algo solamente sentimental o algo admirativo y mucho menos algo interesado. A ver si la Virgencita me escucha, a ver qué puedo sacar de mi buena madre. La devoción de la Virgen, la devoción a la Virgen debe llevarnos a la imitación y al compromiso, a imitar sus virtudes, su disponibilidad, su apertura a la gracia de Dios, a impregnarnos de sus sentimientos. Ella es esperanza nuestra porque nos asegura que es posible llegar a la meta que ella llegó, porque sabemos que podemos ser también nosotros santos e inmaculados, porque estamos seguros que el mundo avanzará en la línea que ella cantó en ese hermoso himno del Magnificat. Naturalmente que el argumento mariano para fundamentar nuestra esperanza es secundario y relativo, en cuanto que ella secundó al Espíritu Santo. El argumento primero y absoluto es el amor misericordioso de Dios que no se agota en la Virgen María y que se prolonga de generación en generación hasta llegar a nosotros. Así de que, hermanos, amados hermanos, contemplemos a la Señora del Cielo. Ella es así ícono de la Iglesia y de la humanidad. Lo que Dios ha hecho en ella, quiere hacerlo también en nosotros. Todos estamos llamados a ser como María. Si María es inmaculada, quiere decir que el pecado, todo pecado, puede ser vencido en todos los niveles. El enemigo puede presentar batalla por la mañana, a mediodía, por la tarde o por la noche. Pero mis amados hermanos, no olvidemos nunca. Y que este sea nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra esperanza. La victoria, si queremos, la victoria de Cristo, si queremos, estará siempre de nuestra parte. Amén. Nos ponemos en pie para hacer nuestra oración. Oh.
Oremos a Dios, que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él. Después de cada petición, digamos, que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que el Señor derrame su Espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen la salud, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que Dios aleje de nosotros todo mal, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que durante el día de hoy nos esforcemos por sembrar unión donde hay discordia y amor donde reine el odio, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Y nos unimos a nuestra hermana Cecilia Cortés Pérez en la acción de gracias a la Santísima Virgen por sus 85 años de vida, oremos. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia para que alcance los bienes que te han pedido por intercesión de la llena de gracia y perseveremos fielmente en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Vida y paz.
todos mis pecados. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido esta oblación que ofrecemos a tu majestad por nuestros pecados, y concédenos que el sacrificio del que brotó para los hombres la fuente del perdón y de tu Espíritu Santo, nos alcance la gracia de derramar muchas lágrimas por nuestras ofensas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado las huellas de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación. Y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de gozo, porque el Espíritu Santo ha sido derramado en sus corazones, con fe y esperanza, digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dios te bendiga. La paz sea contigo. Y con tu espíritu, mi diácono. Gracias. Dieguito. Dios te bendiga. Thank you.
Mis hermanos, este es Jesús, nuestro camino, verdad y vida. En Él hemos sido elegidos desde antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en el amor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cristo. La paz.
Oremos. Haz, Señor, que la digna recepción de tu sacramento haga que limpiemos con gemidos las huellas de la mancha de nuestros pecados y nos alcance por don tuyo el anhelado afecto del perdón por Jesucristo nuestro Señor. Los bendigo a todos mis hermanos, especialmente a nuestros hermanos ancianos y enfermos que han hecho un gran esfuerzo para venir a visitar a la Señora del Cielo. Bendigo a sus niños, especialmente los que quieren presentarle a la Virgencita. Bendigo sus imágenes y sus objetos de verdadera devoción. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre nuestros hermanos ancianos y enfermos. Y al escalar profundamente en su corazón las dulces palabras de la Señora del Cielo, que nada te espante ni te preocupe, no estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre. Envía, Padre amoroso, tu bendición sobre estos niños que son el fruto del amor de sus padres. Y que la protección de la siempre Virgen María de Guadalupe les haga ser dignos hijos tuyos. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día todos. Gracias, Señor.